Eh, bueno, hola a todos. Eh, sé que estáis un poquillo cansados, que ya llevamos unos cuantos grupos, pero bueno, os pedimos tres minutillos de atención, que es una idea que aún no ha salido y creemos que os va, os va a interesar. Eh, yo me llamo Álvaro, mi compañero es Nacho, mi compañero es Roberto, y bueno, empezamos, somos los creadores del proyecto Social Drum. Eh, raro es el día que no te levantas y oyes una noticia, por desgracia mala, de que, por ejemplo, pues hay una nueva víctima de violencia doméstica, de que hay un nuevo acoso, un nuevo acoso en una escuela, un nuevo acoso en la calle, un nuevo acoso en una casa, eh, acoso por tu orientación sexual. Eh, lo malo de esto es que, aparte de reducir su calidad de vida enormemente a estas personas, pues algunas pueden llegar incluso a autolesionarse o incluso llegar a, a suicidarse, ¿de acuerdo? Sabemos que es un tema muy delicado, pero creemos que este evento pues, tiene el suficiente impacto y la suficiente relevancia como para tratarlo aquí y como para intentar sacar esto adelante y realmente poner nuestro granito de arena para ayudar a estas personas que realmente lo necesitan. Eh, por otro lado, también sabemos que las redes sociales ahora mismo están en auge, ¿de acuerdo? Eh, cada vez son más los usuarios que se registran, que exponen sus ideas, sus opiniones, y también sabemos que expone muchísimas veces sus problemas problemas que a veces no son capaces ni siquiera de contar a su familia ni siquiera de contar a sus amigos de acuerdo esto es una fuente de datos muy valiosa con un tremendo valor que creo que, que no está utilizando y por qué no utilizarla verdad eh, con esto surge social dram social dram eh, es un, un sistema que trata o su, cuya función es monitorizar eh, las redes sociales de acuerdo eh, buscando palabras o expresiones relacionadas con problemas sociales que alerte, ¿de acuerdo? Y se pueda eh, proporcionar un profesional que intervenga a tiempo para evitar una tragedia o simplemente para mejorar la calidad de vida de esas personas que tienen un problema, ¿de acuerdo? El funcionamiento a grandes rasgos, sin querer meterme en nada técnico, consiste en filtrar, pues en este caso, por ejemplo, la demo que hemos hecho ha sido con Twitter, eh, como digo, palabras o expresiones que están relacionadas con problemas sociales de algún tipo, ya sea acoso, violencia de género, eh, lo que sea, ¿de acuerdo? Suicidios, depresiones, lo que sea. Entonces, bueno, esta aplicación que como veis es real, está subida, hay una, una URL que podéis acceder y podéis estar y podéis verlo y os comprobaréis si os asombráis la cantidad de personas que tuitean cosas realmente un poco alarmantes, ¿no? Entonces, bueno, el potencial de esta web creemos que es inmenso, de este sistema. Eh, obviamente hemos implementado una cosa pequeñita en un día y medio, pero eh, tiene un potencial gigante. O sea, se pueden implementar técnicas de inteligencia artificial que bajen hasta niveles mínimos la cantidad de, falsas, de falsos positivos, de falsas alertas. Eh, se puede internacionalizar facilísimo simplemente habría que traducir ese diccionario de palabras y expresiones a otros idiomas y ya valdría directamente para sacarla a otros países de acuerdo se puede utilizar técnicas de data mining para decir vale pues en esta en esta, 30 segundos. en esta zona hay más acosos en esta zona hay más violencias por qué mandar profesionales que intervengan de acuerdo entonces bueno esta es nuestra idea queda muchísimo por hacer tiene un coste muy pequeño pero como veis es viable y está hecho de acuerdo y entonces simplemente os animamos a que lo apoyéis a que ayudemos a estas personas que realmente lo necesitan y que se os quede en la mentalidad de que si supervisamos nuestro presente, podemos mejorar nuestro futuro. Muchísimas gracias. Un aplauso. Tres minutos, perfecto.